Legal. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. La Policía Nacional Preventiva hace unos minutos acaba de capturar a una pareja de jóvenes que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito en esta localidad. Esta pareja de jóvenes había llegado de la ciudad de Tegucigalpa a realizar actos delictivos y el día de ayer habían robado un vehículo color rojo Hyundai y luego también robaron otra tarjeta de crédito con la que estuvieron realizando varios retiros en cajeros diferentes, pero la Policía Nacional Preventiva tenía ya información de esta pareja y procedieron a darle seguimiento y los capturaron en el momento que realizaban un retiro en uno de los cajeros de esta ciudad de La Ceiba. Por el momento se nos ha informado que los nombres de estas personas son Glenda Regina Rodríguez Lemus, de 25 años de edad, y Roberto Carter Bandera, de 42 años de edad. Posteriormente se estará brindando mayores detalles con relación a esta captura. Por los momentos retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.